del pueblo de Dios y de Catedral de la Fe. Todos al unísono. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Llamarás a tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que acabas de decir que estén sobre tu corazón. Y las enseñarás diligentemente a tus hijos. Hablarás de ella cuando estés sentado en tu casa, cuando andes en el camino, al acostarte y al levantarte. Las atarás como señal en tu mano y la pondrás como filacteria entre tus ojos. Y marcarás las puertas y los portones de tu casa. Yeshua lo confirmó y lo ratificó. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo similar a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que así sea. Para que podamos tener un mundo reparado. Shabbat shalom, amados. El protocolo de salubridad e higiene de Catedral de la Fe está diseñado con el interés de que sus miembros y visitas puedan asistir presencialmente a los servicios por lo menos una vez cada 3 semanas, en un turno preasignado. La cantidad de miembros de la iglesia excede el espacio meritorio para poder cumplir con el distanciamiento social obligatorio del COVID-19. Es por eso que nos hemos visto en la obligación de dividir la congregación en 3 subgrupos de familias llamados A, B y C. Nuestra meta es que cada familia pueda asistir presencialmente a nuestro servicio por lo menos una vez cada 3 semanas. Este protocolo tiene que cumplir con las medidas de seguridad del COVID-19, definido por la Organización Mundial de la Salud, que son las siguientes. Distanciamiento personal, el lavado o desinfección de las manos, el uso de mascarilla en todo momento y, si desea, mayor protección, un face shield. El objetivo primordial de este protocolo del COVID-19 es proveerle seguridad y confianza a cada persona que asista al servicio. Queremos la comodidad de cada persona y que sienta que va a asistir a un lugar limpio, desinfectado y seguro dentro de la nave de Catedral de la Fe. El protocolo de salubridad e higiene está dividido en 4 fases. Fase 1. Llegada a Catedral de la Fe. Las familias, al llegar al estacionamiento, deben permanecer en sus autos. No deben bajarse hasta que sean atendidos por el ujier asignado. El ujier debe entregar un cuestionario por familia relacionado a la condición de salud con respecto a los síntomas del COVID-19 en las pasadas 2 semanas. Exposición de visitas recientes del extranjero y/o exposición a la pandemia de COVID-19 cercana a la familia por un tercero. Si alguna contestación al cuestionario es positiva, la familia deberá regresar a su hogar como medida preventiva. Si las contestaciones son negativas, el ujier autorizará a la familia bajarse del vehículo para tomarle la temperatura a cada miembro de la misma. De detectarse a alguien con alta temperatura, la familia deberá regresar a su auto como medida preventiva y se le sugiere atender su condición de salud posteriormente con su médico de preferencia. Si las familias arrojan resultados negativos a las temperaturas, entonces estarán autorizados a entrar a la nave escoltados por un ujier para disfrutar del servicio presencialmente. Fase 2. Entrada a Catedral de la Fe. Cada familia se registrará en la entrada, especificando el subgrupo al que pertenece para así tener un récord de asistencia por servicio. La familia autorizada a participar del servicio será escoltada por un ujier a los asientos previamente asignados por orden de llegada. Cada familia, según la cantidad de sus miembros, tiene un área asignada dentro de la nave para poder disfrutar del servicio de la semana que le corresponda basado a los subgrupos A, B y C previamente definidos. Fase 3. Durante el servicio de Catedral de la Fe.
Durante el servicio, cada miembro y o visita tiene que usar mascarilla en todo momento. Si desea ir al baño, tiene que levantar su mano y un mujer lo va a escoltar para tener mejor control dentro de la nave. Tendremos un mujer designado para desinfectar el baño luego de cada uso. No se permitirán personas caminando dentro de la nave sin la escolta de un mujer. Los niños deben permanecer en todo momento con sus padres. Fase 4. Salida de Catedral de la Fe. Al terminar el servicio, un mujer estará facilitando solución desinfectante para las manos antes de salir de la nave. La familia debe permanecer sentada hasta que un mujer le indique la salida directamente al estacionamiento. Un mujer asignado estará escoltando a la familia a su auto en el estacionamiento. No se permitirán reuniones entre distintas familias dentro de la nave ni en el estacionamiento para evitar posibles contagios como medida preventiva. Y por último, luego de que cada familia haya salido de la nave, esta será desinfectada. Esto lo hacemos para seguridad de todos nosotros. Hemos regresado a nuestro segundo hogar, así que por favor sigamos las instrucciones al pie de la letra y disfrutemos del servicio del Shabbat. Aleluya. Dios les bendiga. Shabbat shalom. ¿Cuántos están felices? Shabbat shalom. Este es el día que el Eterno nos ha regalado para estar en su corte maravillosa. Aleluya. En su presencia. Aleluya. Mientras en algunos lugares hoy están haciendo inicio de reinado, inicio de gobernación, nosotros estamos aquí celebrando el bendito y maravilloso día de recordación de la creación, de la salida de Egipto y también del cuarto mandamiento. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En el día de hoy vamos a estar estudiando con nuestro pastor la Parashá Vayejí, y es una Parashá muy hermosa. Le voy a pedir a los muchachos que bajen, sigan tocando pero más bajito. Y es muy hermosa. Y entonces hay una porción de esta parashá que a mí, desde que comenzamos a caminar en esta andanza, desde que comenzamos a aprender de la bendita Torah, la agarré con mi corazón. Y es cuando Jacob está bendiciendo a los hijos de José y cruza las manos y bendice como primogénito a Efraín. Y eso está en, creo que en el capítulo 48, y voy a hacer una breve mención de ese texto. Y dice, en el 48 dice, que una vez puso las manos invertidas en la cabeza de cada uno de sus nietos, José se disgusta y quiere corregir a su padre. Y en el verso 19 del capítulo 48 dice: mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor, o sea, Efraín, será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones.
Y es inevitable cuando nosotros que venimos de solamente leer el Nuevo Testamento y solamente estudiar el Nuevo Testamento y solamente aprendernos las cartas de Pablo, solamente saber los evangelios y solamente estudiar con un poco de entendimiento Apocalipsis, de momento entramos en este conocimiento y no podemos evitar relacionar esto con Pablo cuando está escribiéndole la carta a los romanos. Exactamente cuando habla de la restauración de Israel. Y dice así. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a las naciones para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de las naciones, ¿cuánto más su plena restauración? Dice más adelante, porque si su exclusión es para la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces dice más adelante, pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es el olivo silvestre y con naturaleza y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados? Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio. Y ahí vamos a la Parashá Vayejí. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la totalidad de las naciones. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito eres tú, Señor. Ahora sí. Gracias a Dios porque me escuchaste. Mismo desnudó su brazo para alcanzarnos, aleluya, porque somos salvos por la gracia de nuestro Dios, aleluya. Ustedes clamaron, Señor, si estás ahí, si existes, ayúdame. Gloria.
Gracias, Padre, porque me llevaste al desierto para seducirme. Y por medio de Yeshua vine a conocer quién eras tú. Por medio de Yeshua vine a saber que tú habías enviado un Mesías para restaurar a las naciones e injertarlos en Efraín, e injertarlos en el pueblo de Israel. Bendito eres tú, Señor. Te damos gloria y te damos honra a ti, Padre amado. Te exaltamos y te damos gracias por Yeshua. Gracias, Padre, porque por medio de Yeshua me pudiste acercar a ti. Gracias, Padre, por tu amor. 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 Bendito eres tú, Señor. Gracias, Padre, por tu amor. Bendito eres tú, Señor. La sangre de Jesús me redimió, me perdonó y libertad dio. Su majestad está dentro de mí, por siempre creo en ti, por siempre creo en ti. Me inundas con justicia y amor, tu gracia cautivó mi corazón. Tu Espíritu me guía a la verdad, tu amor no fallará, tu amor no fallará. Por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz, mi amor, mi amor. Aún sin merecerlo, por amor Dios dio a su Hijo único, Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar, su vida
con justicia y amor. Tu gracia cautivó mi corazón. Tu espíritu me guía a la verdad. Tu amor no fallará. Tu amor no fallará. Por amor. Por amor, Dios dio a su Hijo único Jesús por mí murió. Me dio esperanza y salvación en mi lugar. Su vida entregó en la cruz. Me amó, me amó. Porque no había nada, nada que tú pudieras entregar, que tú pudieras hacer, que tú pudieras hacer, aleluya, para alcanzar el favor y la gracia de Dios. Fue por amor. No hay nada que podamos hacer, nada. No puedes guardar también la Torá que no necesites a Yeshua. No puedes hacer nada siendo de donde somos. Solamente a través de Yeshua alcanzamos ser injertados en el olivo verdadero. Aleluya. Y damos gloria a Dios porque Yeshua es la raíz. Yeshua no es una rama. Yeshua no es un arbusto. No puedes hacer nada siendo de donde somos. Solamente a través de Yeshua alcanzamos ser injertados en el olivo verdadero. Shabbat shalom, mis amados. El Señor les bendiga y les guarde. Le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos y a toda la audiencia a través de Teshuva.tv y las diferentes plataformas donde comparten nuestra señal de Santa Convocación directamente de aquí, de Catedral de la Fe, de Caguas, Puerto Rico. Espero que estén en la expectativa porque hoy
vamos a seguir estudiando la palabra de nuestro Rey. En nuestra búsqueda de la voluntad de Dios, por fin aterrizamos en el lugar donde en blanco y negro tenemos todo lo que Dios espera de nosotros y lo que nosotros podemos esperar de Dios. Solamente hay que abrir la Biblia y encontrar la parte de la Biblia que estaba escondida bajo traducciones que posiblemente no nos ayudaron a encontrar este tesoro buscado. Primero lo conocimos como el Antiguo Testamento. Luego, el Pentateuco. Luego, la Torah y traducciones que posiblemente no nos ayudaron ¿de qué se a trata encontrar realmente? Este tesoro buscado. La traducción primero, genérica de la Torah lo conocimos como el Antiguo Testamento. Así que lo que estamos luego frente a la oportunidad de conocer luego, la Torah y traducciones que posiblemente no nos ayudaron de creador, a encontrar y saber que buscado. Ahora podemos la ser primero, de la Torah, lo aunque no somos perfectos, podemos ser así seres lo que estamos luego frente podemos a la oportunidad funcione. De conocer luego, la Torah y traducciones en nuestra relación con la tierra funcione y saber que ahora podemos ser primero, que no somos perfectos. No somos perfectos, podemos ser seres que estamos luego frente a la oportunidad de conocer luego, la Torah y traducciones en relación con la tierra y saber que ahora hoy continúa, espero que tengan la oportunidad. No somos perfectos, podemos ser seres que estamos luego frente a la oportunidad de conocer luego la Torah y relación con la tierra y saber que ahora hoy continúa, espero que tengan entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que nos da la Torah. Leamos en hebreo. Barhu et Adonai Hamebora. Barhu Adonai Hamebora Lolam Baed. Barhu at Adonai Elohenu Melecholam. Asher Baharbanu Mikol Ha'amin. Benatan Lanum et Torato. Barhu at Adonai Noten Hadora. Amén. Se pueden sentar, amados, muy amables. Gracias. Así que nuestra agenda esta semana. Espero que hayan disfrutado la muerte del patriarca y hablamos acerca de finales o desenlaces múltiples. ¡Ah! Para poder entender qué es lo que está ocurriendo aquí más o menos. Y saber que, como le estaba explicando de camino a mi hija, que así hacen también en las películas. Y cuando salieron los Blu-ray y los DVD, tenían este bono adicional de un cierre, si querías ver otro cierre adicional. Así que esto es una de las formas de poder entender el cierre de Génesis. Hay otras formas que posiblemente trabajemos en la yeshiva, otro foro, pero qué interesante saber
que ahora a través de estos finales múltiples tenemos la oportunidad quizás de conectar algunos detalles que quizás en la forma en que se redactó una de las versiones de los finales no haría sentido. Así que espero que hayan disfrutado. Si no lo pudieron ver, tenéis el resto del Shabbat para poder accesar y poderlo ver. Así que hoy vamos a el mensaje de Vallejo de esta semana y comenzamos y aterrizamos con un resumen de dónde estamos en esta narrativa, el cierre del libro de Génesis. Con esto terminamos para hacer una transición hacia el segundo libro de la Torá, Éxodo o Shemot, como se conoce en el original. Viendo que los hermanos de José, que su padre era muerto, dieron quizá nos aborrecer a José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, ¿alguna vez cuando ustedes eran hermanitos decían a su otro hermanito cosas que su papá y su mamá nunca dijeron para meterle presión? Esto es lo que está ocurriendo aquí. Esto es lo que está ocurriendo. Mami dijo antes de irse que a ti te tocaba fregar. Oh, no, ella no dijo eso. Pues está bien, allá tú cuando ella venga y tú. Pues algo así está ocurriendo. Eso se llama manipulación doméstica. Ok, entonces dice en el verso 17, así diréis a José, papi dijo. ¿Cuántos han visto eso? Mi mamá dijo, ok, mira esto. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Dos cosas te voy a enseñar aquí. Número uno, se inventaron este mensaje o realmente el padre se lo dijo. No sabemos, no estuvimos en esa conversación cerrada. Muy posiblemente que se lo inventaron. Porque José tuvo una interacción con el papá. Por el otro lado, algo interesante puede estar ocurriendo aquí. Es que ellos quieren, de una forma que no es fácil, pedir perdón. Y están escondiéndose detrás de la autoridad del patriarca. ¿Alguna vez a ti te ha costado pedir perdón y tú lo dices de una forma? Tú sabes, todos comenzamos con el libreto diplomático de discúlpame si en algo te he ofendido. Sin embargo, ¿cuándo realmente tú quieres ser parte de la solución? Cuando tú mencionas día, hora, palabras, cómo tú te sentiste y el temor que tú tienes al pensar que pudiste haber provocado tal sentimiento en la persona que tú le estás pidiendo perdón. Pero para llegar a ese registro tan exacto de evento y aceptar la responsabilidad de la ofensa, se necesita mucha humildad. Y pedir perdón es de gente madura y de gente segura. O por lo menos, gente confiada en Dios. Así que podemos ver muchas cosas ocurriendo aquí. La cuestión es que José lloró mientras hablaba. Algo adicional que tengo que añadir es que ya José tuvo una conversación con ellos. Ya José se había revelado a ellos. Y todo iba lo más bien. José no los acusó, no los acosó. Y existe la posibilidad de que no estaban seguros si José lo había perdonado lo suficientemente como para no tomar represalia. ¿Alguna vez alguien te ha perdonado y tú no estás seguro si te perdonó? O tú has perdonado y tú no estás seguro si tú perdonaste. Algo así está ocurriendo. Quiero trabajar con este asunto. Porque Yeshua, mi rabino, nos enseñó dentro de lo que es la actitud en la oración. Si tú no perdonas a los que te ofendieron, el Padre tampoco te puede perdonar. Y esta es una situación bastante frustrante, que por la mañana cuando tú hagas tus oraciones, como decimos los boricuas, tu oración elocuente, correcta en el hebreo, en la estructura del protocolo perfecto,
pero por causa de tu corazón no sea atendida en el trono de la gracia. Y tú no quieres eso. Tú y yo no queremos eso. Así que este tema es importante, el que vamos a estar hablando hoy. Vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Voy a hacer esta traducción. Si tú quieres, nosotros seremos tus esclavos. Si necesitas que paguemos, aquí estamos en tus manos. Le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Cuántos han oído? Ustedes no, pero han oído gente en el lugar de Dios. Por ejemplo, un comentario de alguien que está en el lugar de Dios en un funeral. Ese es alma de salvación. Se fue con Dios. O yo no sé si aceptó a Cristo antes de irse. ¿Por qué siempre el saber si está con Dios o no es un área gris y está lleno de especulaciones de la gente opinando? Porque a ti no te importa. Porque tú no eres el juez. Y no hemos aprendido a respetar jurisdicción. Y aún en nuestra cultura evangélica hemos estado solicitado. Usted cae en la boca. Eso no es problema suyo. Perdone que de repente le robé su licencia profética. Pero es que nosotros nos inventamos las cosas y queremos controlar todo. ¿Aceptó a Cristo? ¿Aceptó a Cristo? Sí, 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 sí. Okay. Don't do that. En la mentalidad hebrea de la oración hay un momento de juzgar. Nosotros lo usamos para juzgar a la gente. En la mentalidad hebrea de la oración, parte de la dinámica de la oración es juzgarte a ti mismo. Ese es el espina dorsal de toda esta fila. Juzgarme a mí, primero delante de mi rey. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros declaramos, confesamos, visualizamos y a la otra gente juzgamos. Es que lo tenemos todo mal. Pero gloria a Dios por la Torá, que no tiene estructura. No temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, ¿cuántos saben que llegar a esta conclusión no es tan fácil? Porque tú y yo, cuando contamos los testimonios y las cosas, no incluimos nuestras malas crianzas, pataletas y metí de pata. Hacemos una edición a la hora de dar el testimonio, creando una presión colectiva. La gente dice: wow, como esa persona manejó su prueba. Es como si supiera todo desde el principio. Y no es así. ¿Cuántas veces tiramos la Biblia, pataleamos, renegamos contra Dios? Pero esa parte no lo decimos. Actuamos como si fuéramos nosotros protagonistas, pero a la misma vez profetas videntes, que sabemos todo lo que va a ocurrir al final. Es al final y terminando todo, todavía tú no entiendes, ¡pum!, de dónde vino el cantazo. Imagínate. Claro, aquí lo tenemos fácil. Pero todos como ser humano reaccionamos de diferentes formas en el proceso de haber sido ofendido. Y en muchas reacciones agradamos a Dios y en otras no. Pero que el Señor nos ayude, que siempre podamos nosotros estar en ese lado de la interpretación de las cosas que nos ocurren. De que todo va a obrar para bien. Ahora pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y José y los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés,
fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir. Mas Dios ciertamente os visitará y hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esta es una expresión profética acerca del éxodo o la continuación de la promesa que se le hizo a Abraham. Y mira cómo el texto mantiene vivo la esperanza de los patriarcas, especialmente desde Génesis 15, cuando el Eterno le revela a Abraham de que el pueblo iba a caer en manos de un opresor, pero iba a salir, iba a heredar tierra y riquezas. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Así que lo que está diciendo es, me van a enterrar aquí en Egipto, soy un dignatario de Egipto. Pero cuando yo muera, yo quiero que lleven mis huesos a la tierra prometida. Ahora no voy a hablar mucho acerca de esto, porque de aquí a tres para allá voy a hablar un poco más acerca de este gran evento. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamó. ¿Y qué? Así que anoche una persona, ¿verdad?, me hizo el comentario y me dijo, pastor, posiblemente, ¿verdad?, sin querer, accidentalmente usted dijo que embalsamaron a Jacob. Y yo dije, no, al contrario. Y en la parashá de la semana que viene van a ver mi comentario, mi explicación acerca de esto. Porque les recomiendo, por favor, que las parashá de ahora no son aptos para cardíaco. Y que use su máquina de oxígeno. Porque lo que vamos a ver es egipcios con talits. Ok. Y aquí ya más o menos vamos a comenzar a ver algunas cosas sumamente interesantes. Ahora, fue puesto en un ataúd en Egipto. Ok. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Así que lo que está diciendo es que cuando venga el éxodo, ustedes van a sacar mis huesos. Por favor, no me dejen aquí. Ok. Así que aquí, si son tan amables, ¿me pueden apagar las luces un momento para ver si podemos disfrutar de los detalles de este visual? Así que están saliendo y aquí están. Es una representación porque nadie estaba allí tomando un selfie. Pues, mi hermana Maribel no estaba allí tomando un selfie ni nada de eso. Aquí es la que toma selfie. Así que esto es una representación de lo que pudo haber ocurrido. Así que aquí están saliendo y los huesos de José. Ok. Así que esto es importante porque los hermanos de José cumplen la promesa en el Éxodo, se llevaron los huesos de José. Y esto lo estamos viendo en Éxodo 13, 19. No lo vamos a estudiar ahora, pero sí lo vamos a estudiar. Ok, pero no solamente eso, luego vemos cómo le dan seguimiento y entonces Josué se encarga de enterrarlo. Bien interesante cómo después de la muerte de José, no solamente se llevan los huesos, sino que cuidan de cumplir hasta el detalle la promesa. Miren esto. No pasen por alto esto. Ok. Y esto es una representación de lo que les acabo de decir. Así que según estos pasajes, José murió 400 años antes del Éxodo y fue embalsamado y colocado en un ataúd. Esto es una apreciación, realmente posiblemente fue unos 180 años, pero para estar con todo el mundo tranquilo, vamos a ponerlo así. Después hablamos de eso. Así que en el Éxodo los israelitas se llevaron los huesos de José durante los 40 años del desierto. Finalmente el pasaje de Josué nos dice cuándo es que lo entierra. Vamos a dejarlo ahí porque esto de aquí a par de para allá voy a seguir con esto. Solamente quería traerle este evento porque nace aquí en el cierre de esta para allá. Esclavos hermanos. Los hermanos de José experimentaron la misericordia, el amor y la gracia de Dios a través del perdón de José. Ellos ya se veían como esclavos de José. Pues esclavo es aquel que tiene una deuda. El acreedor es el que se le debe la deuda. José, al perdonar a sus hermanos, viene a ser como un acreedor que libera de toda deuda
y obligación a sus hermanos. José, al perdonar a sus hermanos, impide que sus hermanos sean sus esclavos y viceversa. Aquí vemos cómo el perdonar reconoce y protege la dignidad del ser humano. Cuando tú no perdonas, tienes al ofensor como deudor. Y este tendrá una de tres opciones: pagarte la deuda, o vía acuerdo trabajar para cancelar la deuda, o que el acreedor simplemente le condone la misma. Así que si alguien te debe $1,000, será un deudor hasta que te lo pague. Puede ser a plazo, 10 pagos de a 100 o 20 pagos de a 50. Espero que por este comentario nadie me tire, porque estamos en Shabbat. Siempre hay alguien creativo. Bienvenido. En lo que se salda, la persona se considera como un esclavo, o que está amarrada a esa persona hasta que no cumpla con saldar la deuda. Así que estoy escuchando algunos testimonios reales acerca de gente que perdonan. Y me impactó uno donde esta señora cuenta cómo una persona que entra a robar en la casa mata a su hermano y a su mamá. La historia ya comienza diciendo que cuando salía de la casa la mamá a llevar a sus hijos a la escuela, veía a este vecino. Parecía como pobre y distraído. Y la mamá decía: bendito, mire, ese muchacho necesita ayuda. Se ve que está distraído, como que desenfocado, no sé qué le pasa. Y la mamá le extendió la mano. De repente un día se enteran de que él andaba en malos pasos y la mamá lo quería ayudar. Una noche, ese mismo muchacho entra en la misma casa a robar. Cuando el hijo mayor se percata, el muchacho lo mata. De paro, la mamá escucha y se levanta, y como vio su rostro, dice: pues sí, si tú eres el muchacho que nosotros estamos ayudando, y lo mató. Y se fue de la casa. La que está contando el testimonio es la sobreviviente. Y ella está explicando cómo ella lo perdonó. Cuando ella dijo eso, yo dije: yo quiero ir esto hasta lo último. Porque ya yo tengo un montón, ya yo tengo el casco dañado. Y ella explicó el proceso de cómo ella logró perdonar a este ofensor. ¿Sabe lo que hizo? Investigó su vida. Y pudo separar el ser humano como resultado de una formación hostil, incompleta. Era casi como una ecuación que era obligado, como 2 más 2 es 4. Claro, dentro de las opciones, el ser humano siempre tiene opciones. Pero hay casos y hay casos. Y ella, cuando estudió por qué el muchacho era así, ella dijo lo siguiente: aunque fue personal, realmente yo soy víctima de una de las desastres de esta sociedad, donde la disfunción no solamente crea familias difíciles para estar, disfunción puede crear personas insensibles a la dignidad del ser humano. Yo fui una víctima. Todos somos parte de este problema. Yo no sé a quién tú tienes que perdonar o cómo tú estás manejando tus ofensas, pero espero que te quedes conmigo por los 16 minutos que me faltan. En lo que se salda, la persona se considera como un esclavo, o que está amarrada a esta persona hasta que no cumpla con saldar la deuda. Sucede que el deudor, hasta que no salde, tiene literalmente algo que le pertenece a otro en su mano. Y hasta que no salde, es como si parte de ti estuviera también en las manos del acreedor.
Pero cuando la deuda es emocional, ¿cómo se cuantifica la deuda? No hay forma. Pero la sensación emocional es la misma. El ofensor debe saber, sentir, que tiene una parte de la vida del ofensor, del ofendido en su mano. Así que déjame explicarte algo acerca del corazón y algo acerca de la relación entre el ofendido y el ofensor y la posibilidad que tiene el ofendido de recuperar su vida luego de ser ofendido. Porque toda persona ofendida tiene que entender que parte de su corazón está en las manos de alguien. Alguien se robó parte de su vida. Y en eso consiste la deuda. Estoy tratando de traer una forma objetiva, concreta, de qué trata esta ecuación que tenemos que reconciliar. Su corazón late 100 mil veces en un día y unas 35 millones de veces en un año. Y si no me crees, cuéntalas. Pastor, le creo. Ok, seguimos. Durante una vida media, el corazón humano latirá a unos 2.500 millones de veces. 2.500. ¿Dónde está mi Missy? 2.500.000 veces. Okay. Y, Nelia, ¿te acuerdas del escrito de Nelia? Nelia fue la asesora de matemáticas que me ayudó para esta paracha. Aunque ella, su expertise en matemáticas, es la que me ayuda en gramática español también. Así que, I need help always. Coge una bola de tenis y apriétala fuerte. Estás usando aproximadamente la misma cantidad de fuerza que usa tu corazón para bombear sangre. Tu corazón es fuerte y hace un gran trabajo cada vez que pum, pum. Si no tratas tú un rato, a ver, tú, ay, me duele, pues tú estás haciendo esa fuerza. Tú estás haciendo más fuerza de lo que tú piensas. Miren esto. Su corazón late unas 100 mil veces en un día, 35 millones de veces en un año. Mira esto, cuando alguien te ofende, es como si te robara latidos del corazón. De los 2.5 billones, eso está bien, billones, de latidos, tu ofensor podrá tener miles o millones en sus manos dependiendo de cuánto tiempo ha sido la ofensa. Así que si te robó parte de tu corazón, réstale esos latidos a tu vida. Esto es como las estadísticas de los que fuman. Según la estadística, cada vez que tú das una jalada es un minuto de tu vida. Así que tú, si tú fumaste y fueron 20 jaladas, pues son 20 minutos que tú te restaste a tu vida. Pues un ofensor, ay pastor, yo tengo este, hay un ofensor que hace como un año que tiene parte de mi corazón en su mano porque no lo voy a perdonar. Y pues sabes que réstale todos esos latidos a los años que tú ibas a vivir. Hoy vamos a rescatar nuestro corazón. Vamos a rescatar nuestro corazón y vamos a poner los latidos de vida que me corresponde de regreso a mi corazón, porque yo quiero vivir lo máximo. Y no quiero decirle al Eterno, no pude cumplir tu misión porque morí antes de tiempo. ¿Cómo se paga esta deuda? Así que te devuelvan los latidos del corazón. Te van a devolver días de tu vida. Solo existe una forma de restaurar tu corazón. Perdonar. Es que no lo puedo perdonar. Pues entonces mantén esa matemática. ¿Cuántos latidos del corazón la persona tiene en sus manos? Si hace un año que tiene la ofensa, multiplica los latidos del corazón y entonces réstale ese año a tu vida. Y vas a vivir hasta la edad de 82 años, pues ahora la edad de 81. Pastor, ¿en serio es así? Bueno, tienes uno de dos. O entender la lógica que te estoy presentando, o esperar llegar ese día. And you don't know.
No estamos hablando de restaurar la relación. Hoy no estoy hablando de eso. Estoy hablando de recuperar tu corazón, de recuperar años de vida que posiblemente tú no vas a vivir porque tienes esa deuda, ese débito en los latidos de tu corazón. Hermano, perdóname, esta fue la forma más concreta que encontré en mi cerebro para explicarte realmente quién sale perdiendo. Los dos. Pero en cuanto al ofendido, tú tienes años de vida en las manos de alguien que si tú lo perdonas, tú lo recuperas. Te pidan perdón o no, como quieras. Si tú no perdonas, estarás viviendo una vida con un negativo de latido del corazón. Imagínate que en tu vida tú tengas uno, dos o tres personas como deudores. ¿Cuántos conocen gente que tienen un berrinche que todo el mundo? Fulano, no lo pasó. Ok, mira, conocí a fulano. Aquí yo te diga lo que pasó. Pues tú vivirás 2 años nada más, de aquí a 2 años, porque... Este te quitó 3 años de vida, el otro, pues ahora mismo tú estás de gracia. Porque 7 personas en tu vida tienen un total de 25 años tuyos. Y no sé si has meditado en esta matemática cardíaca que hoy te estoy presentando. Así que tenemos el ofensor y el acreedor. Y estás ahí arrastrando. Como tú no lo perdonas, tú estás arrastrando ese ofensor en tu vida. Si tu corazón normalmente bombea la fuerza que se necesita para apretar una bola de tenis, imagínate la fuerza que necesita tu corazón para apretando esa bola de tenis, más arrastrando a alguien. Los latidos aumentan. Y la fuerza de 25 años en uno. De ahí vienen las altas presiones. De ahí vienen los derrames cerebrales. De ahí vienen todas estas situaciones. Entonces, Señor, sáname de alta presión. Señor, sáname de todas estas cuestiones. Sin embargo, puede ser, porque algunas cosas son genéticas, otras cosas son emocionales, puede ser lo que sea. Pero si tú vas a comenzar un checklist, antes de ir al médico, ve a tu corazón, ve a tu memoria, ve a tu conciencia. Por otro lado, tienes una persona en tu vida esclavizada, sin servirte, solo esclavizada a ti. ¿Seremos tus siervos? José dijo, no, yo no voy a jatar con ustedes. Yo voy a vivir hasta lo último. Y by the way, no solamente voy a vivir hasta lo último, me van a enterrar aquí, pero van a sacar mi hueso y se lo van a llevar. Y con todo eso, me van a enterrarlo en la tierra. O sea, yo tengo planes. Pero, le hago una pregunta. Un tipo que ha sido un hijo del diablo. Un tipo que te ha hecho la vida cuadrito. Al morir te dice... Por favor, concédeme este deseo. Por tan terrible que fue, siempre en ti va a haber la cuestión de ¿lo cumplo o no? José dejó la garantía de que lo honraran por la forma que trató a su hermano. Yo te pregunto a ti, ¿alguna vez te has quejado cómo gente te trata? Chequéate cómo tú trataste a otra gente. ¿Tú sabes lo que es eso? Que honraron los huesos de José. ¿Sabes lo que es eso? Que sigan siendo leales a unos huesos. Es por lo que hizo esa persona en vida. ¿Fue fácil para José perdonar? No. Pero enterraron los huesos en la tierra prometida. A la larga, como la gente te trata, depende de cómo tú trataste a la gente en el momento peor y más débil de tu vida. Y hablando de debilidad, cuando tú y yo estamos manejando
deficiencias y caídas de la gente. Tenemos que tener mucho cuidado porque esto puede ocurrir. Casi siempre tenemos misericordia de la persona que tiene el mismo desliz mío, la misma debilidad mía. Tenemos misericordia. No le hablamos de nuestras debilidades, pero tenemos misericordia porque en nuestra cabeza, wow, él hizo hoy lo que yo hago de cada rato. Pero no lo sabe, problema tiene. ¿Dónde es que se acaba la misericordia? Cuando yo supero mi debilidad y aprendo. Y ahora me autoproclamo maduro y como que ya yo no soy débil en esa área. Y ahora el Señor me trae a alguien que tiene la debilidad que yo tenía y a mí se me olvida. Y ahora yo lo juzgo. Cuidado con juzgar gente. Porque tú eres fuerte en una área. Esa persona ahora es débil, pero tú fuiste débil en esa área una vez. Y nosotros caemos en esto. José no cayó en esa trampa. Toda esta fuerza y peso hará que aumente los latidos del corazón. Esfuerza tu corazón, no para vivir, sino para sobrevivir. Pues no estás bombeando sangre con la frecuencia normal. Este año bombeaste sangre lo que pudiste haber bombeado en 5 años. Ahora quiero traer un pequeño estudio que aprendí de 2 libros, muy interesante. Porque Yeshua nos trae una perspectiva de la ofensa y de las deudas, bien interesante. Cuando él enseña a su discípulo a perdonar, cita Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que cuando habla acerca del perdón, es la palabra afiemi, que significa despedir, dejar ir, dejar solo, dejar quieto, renunciar, soltar, irse para que quede lo que quede, dejar que quede o abandonar. Suéltalo, déjalo. Y eso es perdonar. Vamos a tratar de entender más este concepto. Yeshua no solamente hablaba en hebreo, sino también en arameo. Al hablar con los discípulos y con la gente común, Yeshua recurría frecuentemente a un dialecto galileo-arameo, su lengua materna. Educado en la fe judía y crecido de una familia judía de Galilea, Yeshua hablaba habitualmente en arameo, la lengua semítica empleada por los judíos tras el exilio babilónico. En este periodo el arameo era una lengua internacional común entre los diversos pueblos del Medio Oriente. Posiblemente, por eso fue que a Pedro le dijeron, tú hablas como los que andan con Yeshua. Posiblemente era por esto, por este dialecto. Y dialecto en toda la historia del desarrollo de la lengua hebrea, la clave y el the name of the day es dialecto. El hebreo es un dialecto. Ahora mire qué interesante. Así que vamos a encontrar muchas palabras hebreas porque este dialecto era parte de la lengua de Yeshua. Por eso que tú vas a ver estas palabras hebreas en el Nuevo Testamento. Y muchas palabras hebreas. Lo interesante es que estudiar estas palabras, estudiar estas palabras arameas es como en mi caso, mi lenguaje, mi idioma fuerte es el inglés. Así que cuando yo quiero hablar algo de corazón, tú me ves que yo vengo y digo, pues sí, pues yo te amo with all the strength of my heart. Porque yo, ese mi idioma es inglés. Esa es la fuerza, es el fuerte mío. Así que lo que muchos traductores piensan es que estas palabras en arameo es como Yeshua hablando con mucha intensidad y trajo el corazón. Trita comi. Cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Serán momentos intensos. Así que tenemos que conocer y entender esto. Habiendo dicho eso, uno de 2 libros interesantes, y el otro no lo retraté aquí, pero lo mostré en estos días, Jesus and the Message of the New Testament, de Joachim Jeremías. Y él estudia todas estas palabras arameas del Nuevo Testamento. Bien interesante, me ayudó mucho a entender lo que le estoy explicando hoy. Y aquí los ejemplos como, niña, levántate, y lo que él gritó del Salmo
22, el oí la masabastani, Dios mío, de mí que me has abandonado. Ahora, sumamente interesante en latín, en italiano, Perdónenme, siempre me se me... Yo soy políglota. ¿Es arameo? Ok, es arameo, ok. Y lo que quiero aplicar en esta parasha es como la frase del Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas, que aunque se presenta en griego en el término ofelemata, muestra claramente su sustrato hebreo, arameo, según el cual deuda es la palabra joba, que también significa pecado. Así que la palabra deuda en español significa tanto sin, pecado, como deuda. Así que cuando Yeshua dijo en una de las versiones, perdona nuestras deudas, también está diciendo perdona nuestros pecados. Es la misma palabra en el pasaje de Romanos 13:8, cuando habla de pecado y deuda. Joba del arameo significa estas dos. En dos pasajes paralelos de Lucas aparece este mismo conjunto de palabras, en el 13:2 y en el 13:4. Una vez más, la palabra aramea joba está detrás de cada una de estas palabras. En Colosenses 2:13 al 14, Pablo usa el simbolismo de la cancelación de una deuda como el vínculo de lo que Yeshua hizo en la cruz a nuestro favor. Desde el punto de vista rabínico, bien interesante este libro, el hombre le debe a Dios obediencia. Ponte a pensar que ahora, cuando obedecemos la Torá, estamos en un proceso de saldar deuda. Pero todo pecado, ya sea por comisión o por omisión, es una obligación incumplida, una deuda. Se dice que un hombre culpable puede ser castigado porque debe la pena. Desde el punto de vista farisaico, Jesús, Yeshua, debía haberle dicho a una mujer que aparece para enjugar sus lágrimas sobre sus pies que se detuviera. Pero Yeshua está trayendo algo que estos fariseos no pudieron ver. Y es como una mujer perdonada expresa amor y gratitud que le vuele la cabeza a todo el mundo. ¿Cuándo es que una mujer, en este caso que entra a enjugar los pies de Yeshua, limpiar los pies de Yeshua, mostrar hospitalidad, hace una expresión de amor y de gratitud que le vuela la cabeza a todo el mundo, que nadie le entiende? Cuando tú no entiendes la deuda que te saldaron. Y esa es la historia que todos nosotros tenemos en privado. Todos nosotros sabemos qué deuda nos saldaron. Por eso es que hay gente que son tan entregados. Y hay gente que están tan entregados que hay que pararlo, hay que detenerlo. Son indetenibles. Unstoppable. Quieren alabar a Dios todo el tiempo. Quieren estudiar la palabra todo el tiempo. Quieren estar en Shabbat los 7 días de la semana. Quieren, ¿por qué? Ay, son los fiebres. No. ¿Tú sabes qué? Es que hay algo que tú no entiendes. ¿Qué? Tú no entiendes la expresión de alivio y de gratitud y la liberación de alguien que sabe la deuda que tenía con Dios. Una persona que dice, se supone que a esta altura yo esté tomando pastillas para el balance de mi cerebro. Se supone que a esta altura yo esté trabajando y manejando quizás mis 2, 3 actos de suicidio. Mientras me criticas hoy, ¿por qué no das gracias a Dios hoy? Porque si me hubieras conocido hace 20 años, ¿estás tú expresando gratitud proporcional a la deuda? Porque si tú te enfocas en eso, cualquier cosa que tú corres en tu vida es peanuts. No es nada y lo puedes manejar. Esta mujer parece que la deuda fue grande.
Y esto es lo que no entendieron algunos de los que estaban allí en la casa. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Habiendo entrado en casa, el fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa el fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a su pie, llorando, comenzó a regar con lágrimas a su pie. Lo enjugaba con su cabello, besaba a su pie, lo ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, dijo, bendito sea el Señor. Así se hace, así se alaba al Eterno y así se exalta al Mesías. Muy bien, acto de gratitud. Yo estoy de acuerdo. No, no dijo eso. Empezó a criticar, a fastidiar, chaval, a lengüetear. ¿Qué clase de mujer es la que te toca? Si él fuera profeta, él sabría. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Dime, maestro, estoy ready para contestarte lo que sea. Un acreedor tenía dos deudores. El uno, 500 denarios, y el otro, 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos la amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Porque hay gente que sabe toda la interpretación bíblica. Se cuelgan en la aplicación práctica y de eso se trata en los Shabbats. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel que perdonó más y le dijo rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo, Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No para. ¿Cuántos aquí es así como que no paran? No paro de alabar al Eterno. No paro de darle gracias por Yeshua. No paro de darle gracias por la bendita Torah. Me falta mucho, pero encontré el tesoro. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta me ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados o su gran deuda les son perdonados. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y por eso tú ves gente que, hay gente que aman pero no saben amar. Y hay gente que tiene este problema. Y sabe que antes de juzgarlo y caerle encima y decirle que son gente dura y difícil. Y, ¿sabe qué? Chequéate. Posiblemente es una persona que la gente que lo tenía que perdonar nunca lo perdonaron. ¿Tú sabes lo que es tú? Sobrevivir esta vida y a la edad de 35, 40 años, tú decir, a estas alturas, mi papá y mi mamá nunca me han perdonado. La gente que yo necesitaba que me perdonaran, nunca me han perdonado. O me perdonaron, pero nunca me perdonaron de verdad. Tú naces con esa deuda, tú naces con esa amargura. Y eso es lo que Yeshua está enseñando aquí. Mucha gente no sabe lo que es sentirse amado, porque gente que se supone que los ame y cuide, no los han perdonado o nunca los perdonó. Una cosa es que tu jefe en tu trabajo o tu vecino por alguna situación te guarde rencor y no te haya perdonado. Pero otra cosa es que tu papá, tu mamá, tu hijo o tu hija no te haya perdonado por alguna situación de ofensa. No nos engañemos, pues, decir te perdono. Pero si no sueltas el asunto, siempre traerás la ofensa en alguna conversación. Perdonar es soltar. ¡Déjalo ahí! Vean conmigo, déjalo ahí. Déjalo ahí, sigue caminando. ¡Déjalo ahí! Dejar la cosa abandonada. No dejarlo hasta que se muera. Pero la persona que ha ofendido, se ha demostrado el verdadero perdón. Esa persona ya no es un esclavo del enojo pasivo y disimulado del ofensor, sino que es tan libre como para ser un ser humano que pueda hacer las cosas más extraordinarias de la vida. Amar y amará mucho. Que ama mucho es porque ha experimentado ser verdaderamente perdonado. Las personas que saben perdonar ayudan a otros a tener vida llena de amor y realización personal. Las personas que saben perdonar ayudan a otros a perdonar. Ayudan a otros a ser libres. Hoy día para ministrar liberación buscan el origen del pecado y los espíritus malignos. El día que encontremos qué pasó en tu vida que nunca te han perdonado, conoceremos la carga y el peso
que te han hecho llevar. Peso que cada día te roba más latidos del corazón. Miren un árbol. En la vida hay gente que van a estar en la clasificación de uno de tres elementos del árbol que te voy a decir ahora para cerrar. Pueden subir los de adoración o comenzar a subir. Hay gente que van a ser como las hojas del árbol. ¿Cómo son las hojas del árbol? Se van con el viento. Hay gente que van a estar contigo por una temporada, por un season, por una temporada. No los juzgues, son gente que son como hojas. Están un ratito y se fueron. ¡Oh, por qué te fuiste! Déjalo que se vaya, que se vaya. Que se vaya, déjalo que se vaya. Porque es una persona hoja, no es personal. En tu vida, a lo mejor en la vida de otro, esa persona es otra clase, pero es una persona que es una hoja, que se va. Y muchas veces nos enamoramos de gente que son hojas. Porque cuando se van, no lo dejamos ir. Y solamente estamos en tu vida para enseñarte algo y dice, no lo cojas personal. Este es entre tú y Dios. Hay gente que son, esos son los que hay que tener cuidado, que son como las ramas. Las ramas se parten y tú te caes. Son los que a la primera que tú haces algo mal o ocurre algo, se van y te dejan para siempre. Pero los que son raíces, son los que no importa lo que tú hagas o no importa lo que ocurra, se van a quedar ahí. Juan dijo algo interesante hoy, Yeshua es de esa gente. Así que maneja con la sabiduría del Eterno la gente que entran en tu vida y se van. Maneja con la sabiduría del Eterno las ofensas. Porque yo prefiero, yo no sé usted, yo me estoy preparando para vivir, por lo menos, no sé si el mundo del cristianismo, las raíces hebreas podrán manejarme hasta los 100 años. Algunos que quisieran enterrarme como José ya. Pero yo escojo vivir. Y hoy voy a soltar y a perdonar. Y voy a buscar la raíz de mi amargura. Porque la vida sigue. Y perdónenme lo que les voy a decir. Emma, perdónenme. Esta es la quinta pandemia histórica. Para muchos esta es la antesala del anticristo. Respeto su opinión. Por estar pensando así, gente que se pudieron casar no se casaron. Gente que pudieron estudiar no estudiaron. La vida es un ciclo. Esto da vuelta. La vacuna, te lo voy a decir, critícame o lo que sea. Hable con su médico. Ya que me están preguntando, hable con su médico. A mí no me pregunte, yo soy médico. Yo te puedo hablar de tres cosas, de la Torah, de mi familia y de Perla. Fuera de eso, no tengo ningún otro expertise. Exacto, especialmente a Perla. Esto va a pasar. Y regresaremos o a normalidad o a alguna normalidad. Pero esto es para gente con visión, gente valiente. Porque el escapismo no solamente ocurre. Ocurre en la teología de rapto cristiana. El escapismo también lo tienen los reyes de raíz hebrea. El chip, el 666. Usted no sabe lo que es el 666. Usted no sabe lo que es la marca. Usted no sabe nada. Pues lo invito a la yeshiva para que sepa qué rayo es la marca. Pues se lo digo desde ahora y yo tengo la marca. Ya yo la tengo. Y todos los que obedecen tienen la marca. Pero we don't know about it. Conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Así que lo invito a que vivamos. Perdona, suelta. Y vamos a aprender de Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo. Gracias, Padre, por tu bendita Torah. Gracias por la oportunidad de aplicar tu palabra. Y de traer sabiduría y eternidad a nuestra consideración. Te pido, mi Rey, que bendiga y que guarde a mis hermanos. Señor, que tú levantes, Señor, los brazos caídos.
que tú des fuerza al débil, que sanes al enfermo y que cada día tengamos la oportunidad de regresar al Padre a través de las instrucciones de la Torá, la gracia del Padre y el sacrificio de Yeshua. Gracias, Padre, porque esto es un nuevo Shabbat para mí. En el nombre de Yeshua, ayúdanos. Amén y amén. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos qué pagar, perdonó a ambos. Dime pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y Jesús, Yeshua, respondió, rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer dijo, Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ella, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. Me ungiste mi cabeza con aceite, no ungiste mi cabeza, mas ella ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús.
en él, y ser hallado en él, y ser hallado en él, y ser hallado en él. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que en él cree ya no es condenado, sino que alcanza el perdón. Pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta luz vino a los hombres. ¡Aleluya! Que estaba cerca se sorprendía y decía: ¿quién es este que aún tiene autoridad para perdonar los pecados? Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, que nosotros estando lejos, nosotros estando separados, nosotros habiendo sido desgarrados de ti, Señor amado,
tú nos reconciliaste contigo nuevamente por medio de Yeshua. Y Yeshua me dijo, tus pecados te son perdonados. Yeshua te dijo, tus pecados te son perdonados. Yeshua quitó de ti la deuda por cuanto clavó en el madero toda maldición que había contra ti. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Yeshua! ¡Yeshua! Que el pueblo danzaba, bailaba y gritaba: David, David, David. Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Y cantaban y vitoraban a David. Pero yo alabo y exalto el nombre de Yeshua, porque yo estaba lejos, yo estaba separado, yo estaba desgarrado, pero Dios en su misericordia envió a su Hijo para rescatarme y desnudó su brazo para restaurarme. ¡Aleluya! 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 Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu amor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Antes de entregar la parte para el cierre con la oración sacerdotal, ¿oye? Ahora, antes de entregar la parte para la oración sacerdotal, quisiera hacer una oración. Mi hermana Edna está aquí con nosotros y sabemos la pérdida que han tenido sus familias, su sobrina, un momento muy difícil, bien fuerte. Y queremos que ella sienta que su hermano, su congregación está con ella. Y voy a hacer una oración por fortaleza. Yo sé que mucha gente ha orado, pero es significativo para nosotros aprovechar el momento que estás aquí en demostrar nuestra solidaridad, empatía y que estamos contigo y con tu familia. Y que tu visita hoy en el Shabbat se lleve también la evidencia de que el Eterno te ama y esta congregación piensa en ti y en tu familia. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo. Tú eres el que consuela a Israel. Tú eres el Dios de la consolación y el Dios de la fortaleza. Te pido, si hemos hallado gracia delante de ti, venimos no en nuestra justicia, sino a través de la autoridad y de los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Por Yeshua, escúchanos, Padre. Traiga fortaleza a la familia de Edna. Consolación donde aparentemente no hay. Tú sé, Padre, tú sé consolación. Repósate como una nube sobre esta familia. Abrázalos, mi Rey. Que haya justicia, mi Rey, sobre todo la tuya, mi Rey. Lo pedimos fortaleza y sanidad del alma.
que puedan recuperarse ante esta horrible pérdida, mi rey. Y que podamos nosotros sentir lo que ellos sienten para cumplir así la palabra de llorar con los que lloran. Y te pido, mi rey, si hemos hallado gracia delante de ti, que puedas escuchar esta oración y que mi hermana Edna pueda hacer luz en medio de la tiniebla y la voz de Shalom en medio de esta situación tan difícil. Te pido, mi rey, que hoy más que nunca te pueda mostrar a esta familia como el Dios que sana y el Dios que levanta. Por los méritos de Yeshua te doy gracias, mi rey. Amén y amén. Te amamos, Edna, tu familia, y nos une este dolor también con ustedes. Quiero reconocer a una familia, familia Rosario, ¿verdad? Rosario. Familia Rosario estuvo con nosotros cuando yo di el primer discipulado, el primer instituto. De hecho, tú escribiste una carta, ¿verdad? Ella escribió una carta a Nueva Vida. Fue la primera y que hizo, y haciendo la invitación a Juan Carlos y a todos los pastores que tienen que venir a escuchar lo que está ocurriendo. Y hoy se reanudan en la casa de Catedral de la Fe para que lo recibamos. Su hijo mayor comenzó los discipulados con la intención de entrar en la yeshiva también de Catedral de la Fe. Así que un fuerte aplauso también. Que se sientan bienvenidos a su casa. Y una nota quiero resaltar: hoy cuando llegué vi a mi hermano Ernesto guiando solo. A lo mejor él había venido otras veces, pero guiando la guagua solo. Hace muchos meses atrás, en esa esquina, estuvimos trabajando con el asunto, además de orar por él, por el diagnóstico, por su condición de diabetes y demás, la posibilidad de ir quedándose ciego. Pero se abrieron opciones. Nuestra hermana Nélida nos ayudó y se siguió buscando opciones, porque a veces uno solo está débil, pero el que está al lado, no, vamos para adelante, vamos a buscar opciones. Y hoy lo vi guiando solo. Le dije, ¿cómo está tu vista? Y él dijo, pues pastor, ¿cómo usted cree? Guiando solo y mira cómo está haciendo el carro. El ser humano cuando se propone, se levanta. Cuesta sacrificio, pero podemos levantarnos en el nombre de Yeshua y podemos levantarnos. Así que quiero hacer ese reconocimiento también, porque de eso se trata, de nosotros levantarnos. Y que no importa la situación que tú te estés enfrentando, no permita que eso sea la última palabra en tu vida. Recibamos la oración sacerdotal a cargo de los hermanos del Ministerio de Alabanza y Adoración.
oh santo, aleluya. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que se cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de sus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice el Eterno. Shabbat shalom a todos mis hermanos. Shabbat.